Hércules Poirot. Inminente. Parece un edredón hecho con retales, ¿verdad? No. Pues a mí me lo parece. Y también a todo el mundo. Pero no a Poirot. Supongo que no cree que esa nube parece una gran masa de algodón en rama. No. Lamento decirle que usted no tiene ni pizca de imaginación, Poirot. Esa es la verdad, mon ami. Pero afortunadamente usted tiene suficiente para los dos, lo cual es muy valioso para mí. Bienvenidos a Saint-Loup, la reina de la ribera de Cornualles. Buenos días, señor. Buenos días. Se magnifique. El lugar ideal para unas vacaciones tranquilas. Y la comida será infecta. ¿Usted qué me aconseja? ¿Voy a la playa esta tarde? ¿O me voy a jugar un partido de golf? Aunque, según creo, tienen una buena pista de tenis. ¡Camarero! Aún no hay noticias del capitán Seaton. ¿Cómo? La vuelta al mundo en avión. Ah. Pero todavía no se han perdido las esperanzas. Puede que esté en una de las islas del Pacífico. Caníbales. ¡Santo cielo! Te hace sentirte orgulloso de ser inglés. Oh, lo lamento. No lo lamente, Hastings. Para mí no es una tragedia haber nacido en el lado equivocado del canal. Oh, esto es intolerable. Voy a buscar a un camarero.
mon Dieu. ¡Garzón! ¡Camarero! ¿Se encuentra bien? ¡Santo cielo! No se preocupe usted, Hastings. Me he torcido el tobillo, eso es todo. Debería vérselo a un médico. El placer de su compañía, mademoiselle, ha logrado que el dolor haya desaparecido. Perdón, este es el capitán Hastings. Hastings, fíjese. La casa que hay en aquella punta pertenece a mademoiselle Buckley. ¿En serio? Se llama la Casa de la Punta. Me encanta, pero me temo que se está derrumbando. Es una verdadera lástima. Es muy grande. ¿Vive usted allí sola? Paso fuera mucho tiempo. Y cuando estoy en casa siempre hay mucha gente entrando y saliendo. Ya empezaba a imaginarla en una tétrica y misteriosa mansión encantada por una maldición familiar. Pues si está encantada, debe haber espíritus que me protegen. En estos últimos 3 días me han salvado de morir en 3 ocasiones. ¿Salvado de morir? Fueron simples accidentes. Malditas abejas, no soporto que se me acerquen a la cara. ¡Nick! ¡Nick! Hola, George. Estoy aquí. Oh, vamos, Freddy se muere de ganas por tomar una copa. Hola. El comandante Challenger está en la Marina. Siento un enorme respeto por la Marina Real. Oh, bien hecho, bien hecho. George, no te animes demasiado. Vamos a buscar a Freddy y a Jim. Espero que lo suyo no sea nada. Merci. Hermosa joven. El comandante Challenger es lo que usted llamaría un buen tipo, ¿no? Sí, por supuesto. Oh, buena zambullida. ¿El comandante siente ternura por ella? ¿Qué cree usted, Hastings? Oh, mi querido Poirot, ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? Muy bien. ¿No es el sombrero de la joven? Sí. Se lo llevaremos ahora a la Casa de la Punta. De ese modo podremos ver de nuevo a la encantadora mademoiselle Nick. ¿Sabe? Creo que se ha enamorado de ella. Oh, no. Me parece que lo ha interpretado mal, mon ami. Esa joven es realmente encantadora, sí. Pero me interesa mucho más su sombrero. No veo por qué iba a interesarle su sombrero. ¿Un agujero? Exactamente. ¿Ha hecho usted esto? Hastings, ¿observó cómo se sobresaltó cuando le pasó volando una abeja? Una abeja que vuela, un agujero en el sombrero. Una abeja nunca podría haber hecho esto. Pero una bala sí, amigo mío. Una bala como esta. Mademoiselle Nick ha escapado 3 veces de la muerte en el mismo número de días. Y ahora una cuarta. Estos no son simples accidentes, mon ami. Hace falta estar loco para dispararle a alguien en el jardín de un hotel a plena luz del día. Ah. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bastante impresionante. Aunque no le irían mal unos arreglos. ¿Son? Sí.
Then as I kissed her hand, I could see. No es muy cortés, Lazarus, al ignorarnos de este modo, ¿no crees? Jim baila demasiado bien como para ser un caballero, ¿verdad, querido? Eso espero. Habría sido un despilfarro gastar tanto en su educación. Hay unos hombres que quieren verla. Oh, hola de nuevo. Pacton, mademoiselle. Comandante, hemos venido para devolverle su sombrero. ¿Mi sombrero? No sabía dónde lo había dejado. George, esto es para ti. Hay un asunto de la mayor urgencia del que debo hablar con usted, mademoiselle Buckley. No me diga ahora que es vendedor. No, con ese bigote y hospedándose en el Majestic, no puede ser. Mademoiselle, lo que le pasó por la cara esta mañana no fue una abeja. Fue esto. ¿Qué es? Es una bala. Me han querido matar. La señorita Buckley se prestó a ayudar a mi amigo esta mañana cuando se torció el tobillo. Oh, Nick me lo ha contado. Me alegro de que no fuese una invención. Es la mentirosa más descarada que existe, ¿sabe? Es como un don. Hace poco inventó que le habían fallado los frenos y que casi se mata. Jim dice que son bobadas. Jim entiende de coches. ¿Es suyo el coche rojo que está ahí fuera? Sí. Bonito, ¿verdad? Santo cielo, hay dos relojes iguales sobre la mesa. Oh, todos tenemos uno de esos. No los toque, amigo. Funcionan muy bien, ¿verdad? Estos son los mejores del mundo. Oh, Jim, este no lo sé bailar. Claro que sabes. El primer accidente fue ese cuadro. El pintor debió de haber dicho lo mismo cuando lo terminó. Fuera, lo que pasó es que se cayó a medianoche. ¿Ah? Por fortuna para mí, últimamente no he dormido bien y me había levantado a prepararme una taza de té. De lo contrario, me hubiera podido hacer mucho daño. ¿Y los otros accidentes? Se me rompieron los frenos del coche cuando iba carretera abajo hacia Selú. Y al día siguiente se desprendió una roca de la parte del jardín que da al acantilado mientras yo estaba debajo en la playa. Oigan, son ustedes muy amables, pero ¿por qué tanto interés? ¿No lo entiende usted, mademoiselle? ¿Corre usted grave peligro? No diga tonterías. No, se lo aseguro yo. ¿Sabe usted quién soy? No lo sé. Ah. Había olvidado que es casi una niña.
A lo que mi amigo el capitán Hastings se lo dirá. Bueno, Monsieur Poirot es detective. Un gran detective. ¿Eso es todo lo que se le ocurre decir? Medidón, diga, mademoiselle, que soy un detective único, insuperable, el más grande de todos los tiempos. ¿Qué más podría decir? ¿Se lo ha dicho usted todo? Ah, sí, pero es mucho más agradable conservar la modestia. Ahora hablando en serio, solo han sido accidentes. Es usted más obstinada que el diablo. ¡Qué inteligencia! De ahí viene mi nombre. Popularmente se suponía que mi abuelo había vendido su alma al diablo. Yo vivía aquí con él, por eso nos llamaban el viejo Nick y la joven Nick. Mi verdadero nombre es Magdala. Es bastante original. Es una especie de nombre familiar. Ha habido muchas Magdalas en la familia Buckley. ¡Justo ahí! Ahí es donde me encontraba yo. ¿Y dice que la roca casi le dio? ¿No la empujaría a alguien desde arriba? No, les digo que solo fue otro accidente. ¿Tiene usted algún enemigo, mademoiselle? Me temo que no. No, lo siento. ¿Hay alguien que pudiera beneficiarse de su muerte? No, de ahí que todo esto me parezca una locura. Solo está la casa, pero está hipotecada y además tiene goteras. Solo se puede usar un dormitorio, por eso mis amigos viven en el Majestic. ¿Quién es su pariente más cercano? Mi primo Charles Weiss. Es abogado en Saint-Lô. Me da buenos consejos e intenta dominar mis extravagancias. Él organizó lo de la hipoteca y me hizo alquilar la casa de campo. Al llegar había un hombre en el jardín. El señor Crow. Es muy australiano. Ya sabe, abierto y cordial. Una bellísima persona, pero la señora Crow está inválida. ¿Ha hecho usted testamento? Sí, lo hice hará unos 6 meses más o menos, el día antes de que me operasen de apendicitis. ¿Cuáles fueron los términos de ese testamento? La casa se la dejaba a Charles. No es que haya mucho más, pero el resto se lo dejaba a Freddy. Hábleme de sus amigos. Freddy Rice es prácticamente mi mejor amiga. Dejó a su marido hace unos 2 años, pero él no quiere concederle el divorcio. ¿Y el comandante Challenger? ¿Desea casarse con usted en Spa? Me lo repite continuamente, después del segundo vaso de Oporto. ¿Y usted se mantiene dura de corazón? ¿De qué puede servir que George y yo nos casemos? No tenemos ni un penique. Oh. Dígame, aparte de la mencionada Madame Rice, ¿tiene usted alguna otra amiga en la que confíe, mademoiselle? Pues seguramente Maggie. ¿Ah? ¿Quién es esa Maggie? Es una prima lejana. Vive en Yorkshire. Suele venir a pasar unos días en verano, pero es muy aburrida. Es la persona ideal. Telegrafíela para que venga mañana. Jim Lazarus, el amigo de la señorita Rice, ¿tiene algo que ver con la galería de arte Lazarus? ¿Qué es el dueño? El otro día pasé por allí. Resulta que mi coche se había calentado demasiado y entré a preguntar... Hastings, esta mañana alguien ha disparado a Mademoiselle Buckley con una pistola Mauser. ¿Una Mauser? ¿Conoce a alguien que tenga una Mauser? Sí, yo tengo una. Era de papá. La trajo cuando volvió de la guerra. ¿No está? ¿Sabe, Poirot? Esa señora Rice dijo que el accidente que tuvo la señorita Buckley con su coche no fue verdad. Dijo que era una mentirosa descarada. ¿De veras? Eso es muy interesante, Hastings. Es interesante en sí mismo y es interesante que haya sido Madame Rice quien lo dijera. ¿Pero por qué lo habrá dicho? Aunque eso fuera cierto. Ah, todas estas pequeñas cositas. Me encanta que aparezcan. Indican el camino. Toma, cariño. Oh, eres un buen perro, mi pequeñín. Todo eso está muy bien, Poirot, pero lo que pretendemos es imposible. Descubrir a un asesino antes de que haya cometido el crimen. Muy acertado, Hastings. Estoy un poco perdido. La verdad es que sus amigos no me gustan. Excepto el comandante Challenger, enseguida se ve que es militar. ¿Sabe, Hastings? Usted provoca un extraordinario efecto en mí. ¿En serio? Sí.
Tiene tan acusado el instinto de elegir la dirección equivocada que me dan ganas de dudar del comandante. Yo, Hercule Poirot. No está abierto, señor. Oh, me huí, he empujado la puerta y no estaba cerrada. Diga, ¿es usted Monsieur Weiss? Sí. Es usted muy amable al recibirme siendo fin de semana. Hercule Poirot. ¿Boaro? Poirot. ¿Pero qué clase de lugar es este? Dígame, Monsieur Weiss, si no tiene inconveniente. No he hablado ni una palabra de esto con su prima Mademoiselle Buckley, ¿entiende? ¿Hay alguna posibilidad de que la casa de la punta sea vendida? Oh, no. La señorita Buckley está enamorada de ese lugar. Nada podría inducirla a vender. No ha sido una pregunta gratuita. Debo confesarle que me gustaría comprar esa propiedad. Me temo que es imposible. Tiene una devoción fanática por ese lugar. Ya. ¿Por qué razón me habrá dicho Charles Weiss que Mademoiselle Buckley tiene una devoción fanática por la casa? ¿A usted le pareció una devoción fanática, Hastings? No. No. A mí tampoco. ¿Qué le han dicho en el taller? ¿Para qué? Le diga lo que le diga, va a creer lo contrario. Oh, vamos, Hastings. Oh, está bien. Me han dicho que la válvula de la parte trasera del tambor del freno había sido aflojada. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Madame Rice aseguró que el accidente de coche fue una invención de Mademoiselle Buckley? ¿Me permite? Madame, desconozco si su amiga le ha comentado que esta mañana han intentado matarla. ¿Qué está diciendo? Alguien le disparó en el jardín de este mismo hotel. ¿Ha sido Nick quien se lo ha contado? Sí, pero no es ninguna fantasía de la imaginación de Mademoiselle, entiendo. Resulta que yo lo vi con mis propios ojos. Aquí está la mano. Verá, madame. En estos últimos días han tenido lugar varios accidentes bastante curiosos. A propósito, ¿usted llegó hoy? Llegué ayer. ¿Y hasta entonces estuvo en Londres? No, estuve en casa de unos amigos en Tavistock. Ah, ¿le importaría decirme el nombre de los amigos con los que estuvo? ¿Estoy obligada a contestar a eso? Oh, no, no, no. Le pido perdón. No he sabido explicarme. Resulta que tengo algunos amigos en Tavistock y creí que podía haberles conocido. Se apellidan Buchanan. No. Oh. Pero siga con lo de mí. ¿Quién fue quien le disparó y por qué? Por ahora no lo sabemos. Pero voy a averiguar. Verá, yo soy detective. Oh. ¿Y qué quiere que haga yo? Le ruego que vigile a su amiga. Disculpe.
Está abierto. Tiene que haber alguien en la casa. ¿Hola? Bueno, si dejan la casa siempre abierta, me sorprende que no les hayan matado a todos en la cama. Muy bien. Quiero que salgan muy despacio, con las manos en la cabeza. Ah, Monsieur Croft. Oh. Quédense donde están. No, no, amigo mío. Yo soy Hercule Poirot. Síganme. ¿Quién cree que es este, señora Croft? El extraordinario detective famoso en el mundo entero, el señor Hércules Poirot. Le he traído hasta aquí para que hablara contigo. No tengo palabras para expresar la emoción que siento. Enchanté, madame. Y el capitán Hastings, el socio del señor Poirot. Oh, también he leído cosas sobre usted, capitán. Oh, qué bien. Son amigos de la señorita Buckley, querida. Oh, qué buena noticia. Es una muchacha encantadora. Me han dicho que los vecinos no la miran con buenos ojos, pero así son las cosas en estos pueblos ingleses tan pequeños. Ese primo suyo de ojos brillantes tiene tantas posibilidades de convencerla de que se quede a vivir aquí para siempre como de que aprenda a volar. Ajá. Así que Monsieur Charles Weiss está enamorado de nuestra amiga. Oh, está loco por ella, pero ella no... No cotillees, Milly. Tengo mis razones para estar interesada en esa muchacha. Me pregunto, señor Poirot, si le apetecería ver algunas fotos de Australia. Ah, bueno, bien. El hombre que inventó la cámara tendría que responder de esto, mon ami. Son buena gente. Típicos australianos. No estoy tan seguro. Esos gritos de cuí. La insistencia en enseñarnos más de 5.000 fotografías. ¿No le parece que representaban demasiado bien su papel? Mademoiselle Nick. Entonces hasta la noche. Muy bien. Bonjour, mademoiselle. Hola, señor Poirot. Capitán Hastings. Hola. ¿Es suyo el barco? Yo no puedo permitirme algo así. Es de George. Ah. Tengo que ir a la estación a recoger a Maggie. La niñera y guardiana a la que usted insistió en que hiciera venir desde Yorkshire. Bon, así me sentiré mucho mejor. Se equivoca acerca de Maggie. La pobre no tiene mucho cerebro. Para lo único que sirve mi prima es para bordar. Para eso y para no reírse de los chistes. Me parece que esto no es ningún chiste, mademoiselle. Anímese, Monsieur Poirot. ¿Por qué no vienen a mi casa a cenar esta noche y ven los fuegos artificiales? Dígame, Hastings, si el comandante Challenger no tiene ni un penique, como dijo mademoiselle Buckley, ¿cómo puede permitirse tener ese barco? Oh, probablemente él. Oh, tal vez lo que quiso decir ella, no lo sé. Así está mejor. Oh, son ustedes. Ah, mademoiselle, le ruego nos disculpe. Lo siento, no quería parecer descortés. Gracias. ¿Me llamaba, señorita?
No se preocupe, he abierto yo misma. No habrán traído mi vestido por la puerta de atrás, ¿no? No, señorita. Por eso he sido tan descortés. Creí que eran los de la tintorería. Ah. Prometieron que traerían mi vestido. Aquí está Maggie. Maggie, te presento a los detectives que me protegen del misterioso asesino. Les presento a mi prima, Maggie Buckley. Llevas un chal precioso. Me abrigará mientras vemos los fuegos artificiales. Nunca te había visto con un vestido negro. Creía que odiabas el negro. Sigo odiándolo. Pero no me han traído el vestido que pensaba ponerme. ¡Qué escándalo! Deberían prohibir las motoras en el puerto. Eso no es una lancha motora, es un hidroavión. A mí la gente que vuela me parece sencillamente maravillosa. Qué pena lo de Michael Seaton. Puede que aún siga vivo. Es una familia de locos. Aquel tío suyo, Sir Matthew Seaton, estaba chiflado. Murió la semana pasada. ¿No era el millonario que se dedicaba a cuidar pájaros? Sí, una vez una muchacha le dio calabazas y buscó consuelo en los alcatraces. No veo ninguna razón para creer que Michael Seaton haya muerto. Claro, lo había olvidado. Tú le conocías. Le conocimos el año pasado en Letuque. Era un hombre encantador, ¿verdad? No me lo preguntes a mí. Fue tu conquista, no la mía. ¿Ha volado usted alguna vez, Capitán Hastings? Bueno, en realidad... Está sonando el teléfono. No me esperen, nunca tomo postre. De todas maneras, los demás invitados ya no tardarán en llegar. Es una lástima que la señora Croft no pueda estar aquí. La pobre siempre ha tenido muy mala suerte en todo. Pero nunca se queja. Esa mujer es encantadora por naturaleza. Una vista espléndida de la fiesta, ¿verdad? ¿No viniste el año pasado? ¡Santo cielo! Fíjese qué espectáculo tan maravilloso. Es precioso. Creo que iré dentro a buscar una chaqueta. Oh, permíteme. No, usted no sabría dónde encontrarla. Oh, Maggie, coge la mía también. Está en mi habitación. No te ha oído. Yo te la traeré. Voy a buscar algo que me abrigue un poco más. Gracias, querida. Es un poco monótono, ¿no le parece, Hastings? Prefiero los de colores diferentes. Tengo miedo de que se me enfríen los pies. Ver el resto de los fuegos artificiales desde una inmensa ventana al calor del hogar. A mí tampoco me vendría mal ponerme algo encima. Bueno, mire. Es la señorita Buckley. ¿Buckley? Siento haber tardado tanto, Maggie, pero... Es Maggie Buckley. Le han disparado. Dígame, ¿cómo es que su prima llevaba su capa esta noche? ¿Dónde? Maggie y yo vinimos a buscar nuestras chaquetas. Al entrar yo dejé mi capa en ese sofá de ahí. Subí a mi dormitorio. Todavía estaba allí cuando... oí que Maggie me decía que no conseguía encontrar su chaqueta. Y que si no me importaba, cogería la mía. Yo le dije que de acuerdo, que no tardaría en bajar. Cuando bajé...
y salí afuera. Bien, creo que por esta noche ya ha sido suficiente. Yo le sugeriría, señorita Buckley, que no permaneciera usted aquí. Ha sufrido una conmoción muy fuerte. Lo que necesita es reposo absoluto. Yo conozco un excelente lugar de descanso. No. Solamente deseamos que esté a salvo, Mon Enfant. ¿Lo entiende usted? Lo entiendo, pero ustedes no. Yo ya no tengo ningún miedo. Ahora no tengo nada por lo que vivir. Si alguien quiere asesinarme, puede hacerlo. No puede decir eso. Es más, no debe. Mademoiselle, yo le he fallado. Yo, que le había prometido protección, no he sido capaz de protegerla. Pero ahora quiero tener la absoluta seguridad de que está en buenas manos, ¿eh? Con personas a su alrededor día y noche. ¿Qué ha pasado? No es Nick, ¿verdad? No está muerta. No. No, no la mí. Está viva. Nick. Amor mío, creí que estabas muerta. Tranquilo, George. No seas tonto. Estoy perfectamente. El policía me dijo que la señorita Buckley estaba muerta. Cuanto antes se vaya a la cama, será mejor para usted. Lo siento, George. Fue la señorita Maggie Buckley. Santo Dios. ¡Qué tragedia! En palabras del concejal, como ya hemos anunciado en nuestro boletín de las 9, se ha perdido toda esperanza de encontrar con vida al piloto de aeroplanos Michael Seaton. Pescadores de la isla de Trobriand han descubierto restos de material que se cree pudieran pertenecer al Albatros, el hidroavión construido por el señor Seaton para intentar dar la vuelta al mundo. Nadie, doctor Graham, ¿queda claro? Ni siquiera el más íntimo amigo de Mademoiselle Buckley debe entrar en esta habitación. ¿Sí, Poirot? Ni aunque viniera a verla el rey de Inglaterra. Nadie. Excepto yo, el capitán Hastings y usted mismo. Mademoiselle, que pase una buena noche. ¿Hastings? Oh, disculpe. ¿Cómo se encuentra? A salvo. Usted no opina como la policía, ¿verdad, Poro? Que esto sea obra de un lunático vagabundo. No. Es alguien que pertenece al círculo de Mademoiselle. ¿Cree que ya estará enterado de su error? Estoy casi convencido de que no. Se va a llevar una sorpresa cuando sepa la verdad. Es difícil no delatarse a sí mismo en circunstancias como esta. Contésteme a tres preguntas, Hastings. ¿Qué? Le haré tres preguntas. Primera, ¿por qué Mademoiselle Nick ha estado durmiendo mal últimamente? Segunda, ¿por qué ayer vestía de negro cuando nunca lleva nada negro? Tercera, ¿por qué nos dijo anoche no tengo nada por lo que vivir? ¿Lo dijo? Lo dijo. Respóndame a las preguntas. Bueno, a lo de dormir, pues últimamente ha estado preocupada. ¿Por qué razón? ¿Qué? No lo sé. Lo del vestido negro se debió a que la tintorería la dejó en la estacada y toda mujer tiene un vestido negro. No, entiende usted muy poco de temperamento femenino, Hastings. Bueno, dejemos eso.
Y la última. Es lógico que lo dijera después de aquella conmoción. No, Monami, no es tan lógico que lo dijera. Estar destrozada por la muerte de su prima, reprochárselo a sí misma, sí, todo eso es muy lógico. Pero lo otro, no. Nunca había mostrado esa actitud. Había estado desafiante. Dígame. Sí. Certainman. Sí. Madame Rice desea vernos. Supongo que no hay duda de que a quien pretendían matar era Nick. Yo diría, Madame, que no existe ninguna duda. Señor Poirot, el otro día me hizo una pregunta sobre Tavistock. Como tarde o temprano lo averiguará, será mejor que le diga la verdad. Yo no estaba en Tavistock. No, madame. Vine en coche desde Londres la semana pasada con el señor Lazarus. Estuvimos en un pueblo llamado Shalcombe. Juntos. Entiendo. En teoría, yo todavía estoy casado. ¿Puedo ser impertinente, madame? ¿Aún existe eso hoy en día? ¿Siente afecto por Monsieur Lazarus? Es rico. ¡Oh, la, la! Lo que acaba de decir es algo muy feo. Es preferible que lo diga yo a que lo diga usted por mí. Es usted inteligente, madame. Muy pronto me entregará usted un diploma. Me acercaré a ver cómo está Nick y le llevaré unas flores. Eso es muy amable de su parte. Y muchas gracias, madame, por su franqueza. Muy bonito, muy bonito. Yo ya he almorzado en Las Gaviotas, justo al lado de la compañía del gas. Mi querido inspector jefe, ya me alegro de verle. ¿No se hospeda aquí? Las dietas de la policía metropolitana no dan para tanto. Ah. El típico caso de intento de asesinato, ¿eh? Así es, inspector jefe. ¿Cree que los accidentes no fueron tales? No hay ninguna duda. Es posible. Sería conveniente encontrar la pistola. Si el criminal tiene sentido común, ahora estará en el fondo del mar. Generalmente no lo tienen. Viene de ir a ver a los padres de la muchacha asesinada. Acaban de llegar de Yorkshire. Avíseme si se le ocurre alguna idea. Puede estar seguro de ello, inspector. Madame Rice estuvo muy hábil al querer hacernos saber lo de la riqueza del señor Lazarus, ¿no le parece? Sí, debo decir que me repugnó bastante. Ah, mon ami, siempre tiene usted la reacción adecuada en el lugar equivocado. No. Madame Rice intentaba decirnos algo. Tengo un amigo muy rico. Puede darme todo lo que necesito. No tengo necesidad de matar a mi mejor amiga por una miseria. Entiendo. Dígame, Poirot, ¿qué significa esto? No me dejan verla. ¿Es obra suya? ¿Ha visto al doctor Graham? Y me ha dicho las típicas tonterías. También como se esperaba, ha pasado la noche tranquila. ¿Cree que no conozco esos trucos? Tengo un tío que es médico. Creo que usted está detrás de todo esto, Poirot. Escúcheme, mon ami. Nadie le está engañando. Si permitiéramos la entrada a una persona, habría que permitírsela a todas. ¿Comprende ahora? Entiendo. O todo o nada, como se suele decir. No hablemos más de este tema. Lo que necesitamos ahora es extrema prudencia. Mis labios están sellados. No diré una sola palabra. Le enviaré unas flores. Es lo que se suele enviar, ¿no? Quiero expresarle, mademoiselle, mi más sincera condolencia. Lo sabe.
fin. Ya no importa quién lo sepa. Ahora que todo ha acabado. Que ya nunca volveré a verle. Courage, mademoiselle. No me quedan ni fuerzas ni valor. Se me han agotado en estas últimas semanas. Esperando y manteniendo la esperanza. El capitán Hastings desconoce de qué estamos hablando. Michael Seaton. El piloto. Mi prometido y futuro marido. Ha muerto. ¿Se enteró anoche de la noticia? Por la radio. Ya. Me inventé la excusa de ir al teléfono. Quería escuchar las noticias a solas. Pues sí. No quiero vivir. No quiero vivir. Lo sé. Y la entiendo. A todos, mademoiselle, nos llega un momento en que la muerte nos parece preferible a la vida. Pero el dolor pasa. ¿Cree que le olvidaré? ¿Y que me casaré con otro? Nunca. Sin embargo, es usted muy afortunada. Ha sido amada por un hombre valiente. ¿Cuándo se prometieron? Justo después de Navidad. Pero tenía que ser un secreto. Por el tío de Michael. Sir Matthew Seaton. Decía que las mujeres arruinan la vida del hombre. Estaba muy orgulloso de Michael. Le financió la construcción del Albatros. Pero si Michael hubiese tenido éxito, hubiera podido independizarse de él. Y hubiese sido un... no lo sé, una especie de héroe mundial. Su tío habría tenido que aceptar el matrimonio. Sí, claro, lo entiendo. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Freddy. ¿Ni tampoco cuando Sir Matthew murió la semana pasada? Me parecía un poco jactancioso hacerlo mientras los periódicos hablaban de Michael. Michael hubiera detestado eso. Mademoiselle, usted mencionó una vez que había otorgado testamento. ¿No? ¿Dónde está ese testamento? Ha de estar en alguna parte. Soy un poco desordenada, ¿sabe? Los documentos suelen estar todos... deben de estar en el escritorio que hay en la biblioteca. Oh. O tal vez en el dormitorio, o tal vez... Lo siento. ¿Permitiría usted que yo lo buscase, eh? Si usted quiere. Yo tenía razón. ¿Cree que el que estuvieran prometidos tiene que ver con el crimen? Escúcheme, mon ami. Justamente hace una semana muere Sir Matthew Seaton. Resulta que Sir Matthew Seaton era uno de los hombres más acaudalados de Inglaterra. Sí, pero... Atende. Tenía un sobrino por el que sentía devoción y al que es lógico suponer dejó toda su vasta fortuna. Pero él... El pasado martes este sobrino, Michael Seaton, desaparece. Y el miércoles comienzan los atentados contra la vida de Mademoiselle. Vamos a suponer, Hastings, que Michael Seaton hace un testamento antes de iniciar su vuelo y que en él deja todo lo que posee a su prometida. Sí, pero... En ese caso, lo que está en juego no es una herencia miserable. No, no. Se trata de una inmensa fortuna. ¡Caramba! ¿Es usted un sabueso? ¿Cómo? Va a ir hasta el fondo de este asunto, ¿no? Ah, soy como un perro que sigue el rastro y no lo abandona, comandante. Mi coartada es perfecta. Hay otras cosas aparte de las coartadas. Según creo, quiere casarse con Mademoiselle. Es algo que siempre he deseado. Precisamente. Bien. Mademoiselle Nick está prometida a otro hombre. Un buen motivo para matar, ¿no es? Pero hubiese sido innecesario, ¿eh? El otro hombre muere como un héroe. ¿Eso es cierto? ¿Nick estaba prometida a Michael Seaton? Es un rumor que corre por toda la ciudad. Oh. No sabía yo esa noticia. Oh, hola, Freddy. ¿Así que ninguno de ustedes sabía que Mademoiselle Nick estaba prometida a Monsieur Seaton? Nick es un diablillo cuando se lo propone.
Ahora ya entiendo por qué ha estado tan nerviosa. ¿Tienes ya mi reloj, querido? Sí. Lo recogí esta mañana. Es un fastidio. Siempre le ocurre algo. Usted dijo que funcionaba bien. Sí. Y funciona bien. Solo es la correa, la parte de la hebilla. Me duele un poco la cabeza. Voy a echarme un rato. Mejores deseos. Erkin. Poirot. Merci, madame. Yo le he enviado un centro de flores. Y puede que también le envíe la fruta. Lo comestible no está permitido, comandante. ¿No creerá que aún alguien intente... Dios mío. Así que aquella noche estaba usted en la cocina. Así es. Ayudando a su esposa a limpiar, ¿no es así? Así es, cuando hay invitados lo hago. Allí fue donde mataron a la señora, en las escaleras. Una vez vi matar un cerdo, ¿verdad, papá? Así es, hijo. Me gustó mucho. Papá solía matar cerdos cuando trabajaba en la granja, ¿verdad? Yo veía matarlos y me gustaba. A los niños les suele gustar. A la señora le dispararon con una pistola, no le cortaron el cuello, ¿verdad, papá? Por aquí todos son así. Pobre señorita Buckley. Está bastante nerviosa, ¿verdad? No parecía tener ni idea de dónde había guardado el testamento. La mayoría de la gente tiene una especie de lugar secreto para guardar ese tipo de cosas. ¿Sabe usted si hay algún tipo de compartimento secreto en la casa? Pues en realidad lo hay. Recuerdo que me lo enseñaron cuando era joven. Solo que en este momento no recuerdo exactamente si estaba aquí o en el salón. ¿Cabía en él una persona? Oh, no, señor. Era una especie de pequeño armario de unos 30 centímetros cuadrados. Oh. Muchas gracias, señor. Compartimentos secretos. Me gusta prever cualquier eventualidad. Eventualidad, ¿eh? Aquí tiene usted una eventualidad, Hastings. ¿De quién es? De Madame Rice. Querida, la fiesta fue maravillosa. Aunque hoy estoy destrozada. Tú hiciste muy bien en no probarlo. Nunca empieces, cariño, porque luego cuesta muchísimo dejarlo. Voy a escribir a mi amigo para que me envíe más. Esperar es un infierno. Besos, Freddy. Fechada en febrero pasado. Se trata de cocaína, por supuesto. ¿Carné de conducir? Una factura de la modista. Un perfecto desorden. Las jóvenes de hoy en día, Hastings, no están muy bien enseñadas. El orden y el método es algo que no se incluye en su educación. Mire, aquí hay un cheque de 20 libras que... ¿Qué está usted haciendo, Poirot? Intentamos encontrar el testamento, mon ami. Pero eso... Bueno, es en ropa interior, ¿no? Mi pobre Hastings, decididamente pertenece a usted a la era victoriana. ¿Ah? ¿Es Monsieur Michael Seaton? Sí. ¿Y estas de aquí son sus cartas de amor, si no me equivoco? Bueno, por favor, no puede usted hacer eso. No es jugar limpio. No jugamos a nada, Hastings. Buscamos a un asesino.
Tenga, ayúdeme leyendo estas. Dos pares de ojos ven mejor que uno. Esto no me gusta nada, Polo. Fecha 3 de enero. Cariño, me parece demasiado hermoso para ser verdad el hecho de que me ames. Oh, no continúe. Fecha 2 de marzo. Querida mía, este continuo mantener en secreto nuestro amor es absurdo, ¿no te parece? Pero al tío Matthew no hay quien le saque de sus 13. ¡Santo cielo! Bueno, escuche esto. Mi amor, me marcho mañana. Estoy entusiasmado. Por cierto, alguien me ha dicho que debería hacer testamento, así que lo he hecho en una cuartilla y se lo he enviado al viejo Whitfield. Me acordé de que tu nombre era Magdala. Qué inteligente soy, ¿eh? Han actuado dos personas de testigo. Tenía usted razón, hizo testamento. Sí, y cualquiera que leyera estas cartas lo sabía. Hemos mirado en todas partes. Intente recordar, ¿dónde vio el testamento la última vez? No lo sé. ¿No lo pondría en el compartimento secreto por casualidad? ¿Qué compartimento? Ellen nos comentó que había uno en el salón o en la biblioteca. ¡Tonterías! Yo nunca he oído nada parecido. ¿Ellen se lo comentó? Me huí. Pero nos estamos desviando de lo que nos ocupa. La última voluntad y testamento de Magdala Buckley. ¿Hizo un testamento en regla? No tenía tiempo. Estaba a punto de operarme del apéndice. Además, el señor Croft dijo que ese tipo de papeles era muy peligroso. ¿El señor Croft estaba allí? Sí, lo de hacer testamento fue idea suya. ¿Una persona dispuesta, el excelente monsieur Croft? Sí, él... Oh, ¡qué idiota! Y yo haciéndoles buscar por la casa. ¡Es Charles quien lo tiene, por supuesto! Mi primo, Charles Vice. Ah. El señor Croft dijo que el más adecuado para hacerse cargo de ello era un abogado. Así que lo metimos en un sobre y se lo enviamos directamente a él. Lo tiene Charles. Él se lo mostrará si quiere verlo. No sin una autorización suya, mademoiselle. Por lo menos eso espero. Claro, supongo que no. No. ¿Pero qué es lo que pasa? No debe comer nada que venga del exterior, mademoiselle. Nada. ¿Cree que aún intentan? ¿Cree que esto no ha acabado? Me temo que todavía no ha terminado. Si el asesino ha tirado la pistola al mar, esto es una pérdida de tiempo. Según Poirot, el 93% de nuestro trabajo lo es. ¿Ah, sí? Es un individuo muy curioso, ¿no cree? Oh, sí. Pero muy agudo. No me diga. Claro que ha aprendido de mí a lo largo de los años. ¡Miren hacia abajo, muchachos! Lo lamento, pero no se me ha confiado ningún testamento para su custodia. Según tengo entendido, ella lo escribió en una cuartilla y se lo envió a usted. ¿No? Escúcheme, señor Vice. No he recibido ese testamento, capitán Hastings. En ese caso, monsieur, me temo que no hay nada más que decir. Debe de haber habido un error. Aquí tiene, señor. 6 peniques. Gracias, señor. Gracias. Caramelos de menta. Al rico caramelo de menta. Oh, aquí está. Una información sobre la galería Lazarus que puede interesarle. Dígame, inspector jefe. Tienen serios problemas económicos. La crisis de los cuadros les ha perjudicado y también la de las antigüedades. El año pasado construyeron un nuevo local y ahora están endeudados. Gracias, inspector. Es un buen móvil, ¿eh, Poirot? Yo solo le pregunté si había hecho testamento. Más como una broma que otra cosa. Siga. Se puso a redactarlo allí mismo. ¿Quién actuó de testigo? Oh, Ellen, la criada, y su esposo. Una vez redactado, ¿qué es lo que hicieron con él? Enviárselo por correo al señor Vice. Ya sabe, el abogado. ¿Sabe con seguridad que fue enviado?
Claro, lo envié yo mismo. Lo puse en el buzón que hay fuera. Todo está en orden. Me pregunto quién es el que miente. ¿Monsieur Bearcroft o Monsieur Charles Weiss? No hay razón para que Monsieur Croft deba mentir. Ocultar el testamento no le proporciona ninguna ventaja. ¿Qué estamos haciendo aquí, Poirot? Aparentemente el doctor McAllister es lo que ellos denominan un médico de mujer. ¿Un ginecólogo? No. Mujer es un término que sirve para calificar en este caso a los neuróticos. ¿Quién es ese doctor McAllister? Miss Lemon está intentando contárnoslo. Así que fui a su consulta de la calle Harley. Allí tiene una clínica de reposo y tiene otra parecida en París. No me gustó nada. Había algo allí que era muy desagradable. ¿Es un lugar respetable? Sí, aunque demasiado pequeño. Sigamos. Le comenté que no estaba durmiendo muy bien y que me encontraba deprimida. Oh. Se trataba de una artimaña, Capitán Hastings. Oh, una artimaña, claro. Me las ingenié para charlar con una enfermera y me dijo que el comandante Challenger acude a la clínica a visitarse por lo menos una vez cada 10 días. Entiendo. Miss Lemon, lo ha hecho usted muy bien. Estupendamente. ¿Quién es el doctor McAllister? Oh, Hastings. Es el tío del comandante Challenger. ¿El tío de quien él mismo nos habló? Claro. Debería haber visto la sala de espera. Allí se encontraban Lady Lowestaff y la señora Bildo. Caramba. Ninguna estuvo con el doctor más de 5 minutos. No, no, no. Usted no viene con nosotros. Usted tiene que ir a visitar a Monsieur Whitfield, Hastings. ¿Quién es el señor Whitfield? Es el abogado que mencionaba Michael Seaton en su carta. Seaton le envió el testamento. Precisamente. Quiero que usted averigüe si eso fue así y cuáles eran los términos del testamento. Puede que la señorita Buckley lo herede todo. ¿Por qué nunca me lo ha comentado? Debería usar usted sus dotes de persuasión, Hastings. No cambiará. Está en Londres, ¿verdad? Dentro de 7 minutos sale un tren para Plymouth. Y desde allí puede coger el que va a Londres. Llévenos al Hotel Majestic, si es tan amable. ¿Sería tan amable de llevarme esto? Señor Poirot. Sí, diga. Hay un mensaje urgente para usted. Ajá. Es del doctor Graham. Le ruega que le telefone a usted a la clínica. Ha dicho que es muy importante. Sí, por supuesto. ¿Le importaría a usted marcarme este número? Gracias. Con la clínica Grange, por favor. No me gustan los mensajes urgentes, Miss Lemon. Yo nunca respondo a los mensajes urgentes. Sé que van a ser desagradables. Aquí tiene, señor. Gracias. ¿Doctor Graham? Inspector, ¿ya ves usted? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo? Sí, ahora mismo voy para allá. Mademoiselle Nick está muy grave. Ha
sido envenenada. Los bombones fueron cortados por la mitad. Mezclaron la cocaína con el relleno y volvieron a unirlos. ¿Cómo ha podido ser tan estúpida? Se lo advertí esta misma mañana. Nuestro asesino es un poco más inteligente de lo que usted cree. Esto venía con los bombones. Con mis mejores deseos, Hercule Poirot. Yo no he escrito esto y, sin embargo, parece mi letra. Fue copiada de la tarjeta que le envió con las flores. Muy bien copiada, por cierto. ¿Cómo está la señorita Buckley? He vuelto a fallar, Miss Lemon. He fallado completa y absolutamente. Mademoiselle Buckley ha muerto hace 10 minutos. Billetes, por favor, señora. Señor. Gracias. Su billete, por favor. You love to be on rapport with him, but not behind a bolted door with him. What did she do? I leave it to you. She did just what you do too. Pero eso es terrible. Sí, lo es. Pobre Hércules Poirot. Ahora debe de estar destrozado. Así es. No quiere salir de la habitación. Yo le dije que viniese a cenar conmigo, pero no ha querido. ¿Cómo le ha ido a usted con ese abogado en Londres? Pues la verdad es que muy bien. Me acordé de que había ido al colegio con su hijo. Él ahora es uno de los socios, así que... Bueno, la conclusión es que efectivamente Michael Seaton le envió su testamento. ¿Y qué? Lo dejaba todo a la señorita Buckley. Millones y millones, parece ser, porque su tío había fallecido poco antes. Quiero que nos diga exactamente cómo y cuándo llegó el paquete para la señorita Buckley. Lo trajo un caballero de pelo negro. Conducía un enorme coche rojo. Ah, el señor Lazarus, ¿eh? ¿Y luego qué hizo usted con él? Oh, lo puso encima de la mesita, como siempre. Debían ser más o menos las 2:30. Todo lo que llega para los pacientes se deja aquí para que lo suban las enfermeras. Comencé mi jornada a las 3:00. Bueno, a las 3:05, porque el doctor Graham me recogió con su coche. Entonces le subí el paquete a su habitación. Así que el paquete estuvo en la mesa sin vigilancia durante 30 minutos. Uh-huh. Además de la caja de bombones, había un ramo de flores enviado por unos señores llamados Croft. Y también un paquete que había llegado por correo. Era otra caja de bombones Fuller. ¿Cómo? ¿Una segunda caja? Sí, fue una coincidencia. Bien, la señorita Buckley abrió las dos cajas. En una de ellas estaba su tarjeta, por lo que me dijo que se la quedaría, pero que debía llevarme la otra. ¿Quién envió la otra caja? No llevaba tarjeta. Pero, ¿cómo saber cuál era la que se supone que era mía? ¿La caja que llegó por correo o la caja que fue entregada en mano?
Oh, pues no estoy segura. La señorita Buckley desenvolvió las dos cajas antes de mirar lo que había adentro. No podría asegurarlo. Ayer llevó a la clínica una caja de bombones para la señorita Buckley, ¿no es así? Sí, así es. Un hermoso detalle por su parte, monsieur. En realidad eran de Fred. La señora Rice me pidió que los comprase. Entiendo. Todavía no tienen ninguna pista. Yo no diría eso. Quiero ver colgado al autor, sea quien sea. La señora Rice ha dicho que no quiere ver a nadie. Pues diga a la señora. No. ¿Querría usted informar a Madame Rice de que se trata de su amigo Hercule Poirot? Dice que hagan el favor de marcharse. Disculpe. Oh. ¡Váyase! ¿Cómo se atreve? He venido para hablar de un crimen, señora Rice, no para invitarla a una fiesta. Ayer envió una caja de bombones a la señorita Buckley. No conseguirá intimidarme. Señora Rice, dos personas han sido asesinadas. Su amiga murió por comer bombones envenenados. Tenemos información de que usted le envió una caja de bombones. ¿Creen que yo asesiné a Nick? Tenemos que investigar todas las posibilidades, madame. Incluso las más remotas. Nick me telefoneó ayer por la mañana y me preguntó si podía comprarle una caja mediana de bombones Fuller. ¿Le pidió que se los comprara? Sí. Y así lo hice. ¿Cómo sonaba su voz en el teléfono? ¿Sonar? Normal. Bueno, sí, tal vez sonaba un poco débil. Al principio no la reconocí. ¿Hasta que ella le dijo quién era? Sí. ¿Está segura, madame, de que se trataba de su amiga? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Quién podría ser si no? No hemos averiguado mucho. No entiendo nada. Nada. Estoy en la oscuridad. Soy como un niño pequeño. ¿Quién puede beneficiarse de la muerte de Mademoiselle Nick? Madame Rice. ¿Quién compra los bombones y lo admite? ¿Y quién nos cuenta la historia de que ha recibido una llamada telefónica que es a todas luces increíble? Madame Rice. No, demasiado simple. Estúpido. Pero usted afirma que toma cocaína. De eso no hay duda. Y lo que había en los bombones era cocaína. Madame no es estúpida. El asesino lo intentó por cuatro veces y falló. Al quinto intento, lo consiguió. ¿Qué era lo que pretendía? ¿Qué era lo que iba a suceder cuando Mademoiselle Nick muriera que él deseaba tanto que ocurriese? Ahora lo veremos. Puede que tal vez hoy se aclare todo. No puedo comer estos huevos. Son de tamaños totalmente distintos. ¿Señor Poirot? Sí. Hay una llamada para usted en recepción. ¿Quién es? El señor Charles Weiss. Ah. Tal vez empiecen a ocurrir cosas. Disculpe. ¿Cuándo? ¿Esta mañana? Ah, no, no, no. No podemos esperar tanto tiempo. ¿Esta noche? Sí, por supuesto. De acuerdo. Au revoir.
ya ha comenzado. ¿Qué sucede? Síganme. Monsieur Charles Weiss acaba de informarme que esta mañana ha recibido un testamento firmado por su prima, Mademoiselle Buckley, y fechado el 25 de febrero pasado. ¿Y le llega después de 6 meses de echarlo al correo? Justo en el momento adecuado, Nespa. ¿Sabe usted si se lo ha dejado todo a la señora Rice? Monsieur Weiss es demasiado profesional como para revelarme el contenido, pero parece que no hay duda de que este es el mismo testamento y que tuvo como testigos a Ellen Wilson y a su esposo. Lo que nos conduce de nuevo a Federica Rice. Es un nombre muy bonito, Federica. ¿Me oí? Más bonito que su diminutivo, Freddy. Boh, se me pasó lí para una joven dama. Pero no hay muchos diminutivos para Federica. No es como Elizabeth, que tiene bastantes. Elisa, Liz, Betty, Betsy, Bess. Gracias, Miss Lemon, sí, eso es muy... O Margaret, que también tiene muchos. Maggie, Match. Margot. Peggy. Margie. Meg. Maggie. Ah, aquí está, Poirot. Le he estado buscando. Diga, ¿cuál es su nombre, inspector jefe? ¿Nombre? ¿Qué nombre? Su nombre de pila. James. James Yap. Jimmy Yap. Jamie Yap. El inspector Yap y yo les dejamos que sigan jugando. ¿Y qué me dice de Hércules? Uf, Hércules no tiene ninguno. ¿Herc? Puede que sea lo que el asesino ha estado esperando, inspector. Pero no podemos estar seguros. Ah, este es un asunto muy complejo y de ocultos motivos, ¿eh? Y... Oh, mon Dieu. ¿Qué ocurre? Hasta ahora he estado ciego. ¡Ciego! Antes he dicho complejo, menón. Es un asunto de extrema simplicidad, extrema. Y por supuesto es muy lamentable que yo no viese nada. Señor Poirot, esto es totalmente nuevo para mí. Oh, Ver, mira, nos sentaremos al lado del capitán Hastings. Oh, buenas noches. Vayan sentándose, por favor. Hola. Bien. Creo que estamos todos, Monsieur Weiss. En circunstancias normales, el testamento de una persona fallecida se lee después del funeral. Sin embargo, me dispongo a leerlo ahora. Aunque lleva fecha del pasado mes de febrero, ha llegado por correo a mi poder esta mañana. En cualquier caso, y aunque este sea un documento informal, está correctamente atestiguado. Esta es la última voluntad y testamento de Magdala Buckley. Nombro a mi primo, Charles Weiss, albacea testamentario. Dejo todo cuanto posea en el momento de mi fallecimiento a Mildred Croft en agradecido reconocimiento por los servicios prestados a mi padre, Philip Buckley.
los cuales nunca podrán ser recompensados con nada. Firmado Magdala Buckley. Sí, es cierto. No es que yo haya querido mantenerlo en secreto. Philip Buckley estuvo en Australia y de no haber sido por mí... Bueno, no quiero entrar en detalles. Creo que tal vez debería hacerlo, señora Croft. Siempre ha sido un secreto y es mejor que permanezca en secreto. Aunque ella lo conocía. Me refiero a Nick. Supongo que su padre se lo debió contar. Si alguna vez alguien se atreve a decir que no hay gratitud en este mundo, le diré que está equivocado y esto de hoy lo prueba. Supongo, Monsieur Weiss, que como pariente más cercano usted podría impugnar el testamento. Tengo entendido que hay una gran fortuna en juego, lo que no era así cuando se hizo el testamento. Jamás se me ocurriría impugnar la resolución de los bienes de mi prima. Es usted un hombre muy honrado. Puede estar seguro de que le recompensaré por ello. Bueno, señora Croft, esto es una sorpresa. Mi querida y dulce muchacha. Ojalá pudiera mirar hacia abajo y vernos. Tal vez pueda hacerlo. ¿Quién sabe? Tal vez pueda. Se me ocurre una idea. Realmente es una suerte poder tener entre nosotros a Mademoiselle Lemon. A ella no le gusta que se divulgue, pero Mademoiselle Felicity Lemon ha demostrado tener poderes como medium. Ya que estamos sentados alrededor de una mesa, ¿por qué no tener una sesión? Pero yo no puedo... Es una idea estupenda. Espiritismo, pero seguramente... Es una estupidez. No, no. Ya verá cómo es muy interesante. ¿Por qué no? ¿Está lista, Mademoiselle Lemon? No, voy a apagar mis luces. Bueno, ahora debemos unir nuestras manos. ¿No es así, Mademoiselle Lemon? Pues... Todo el mundo con las manos unidas y... Es por favor, debemos mantener el más absoluto silencio para que Mademoiselle Lemon pueda entrar en trance. Caballero, le ruego silencio, que se comporte. Me parece que está entrando en trance. ¿Hay algún espíritu en esta sala? Creo que sería mejor que dejáramos de jugar. ¿Hay algún espíritu ahí? Eres real. Puedes estar seguro. Nick. Gracias a Dios. ¿Quién ha sido el responsable de esta farsa? Me temo que fui yo quien persuadió a Mademoiselle Nick para que simulara haber muerto. Muchas gracias, señora Croft, por lo que hizo usted por mi padre.
pero todavía no podrá disfrutar de los beneficios de ese testamento que usted ha falsificado. Todo ha sido una broma, querida. Solo ha sido una broma. Realmente ha sido muy divertido. Una simple diversión, nada más. Se trataba de una falsificación. Así es. Bastante buena, por cierto. No tiene ninguna prueba contra mí. ¿Ninguna? ¿Falsifica usted mi testamento? Y para poder heredar cuanto antes, intenta usted asesinarme. ¡No! No lo consigue. Pero mata a mi pobre prima por equivocación y dice que no hay pruebas. No tuvimos nada que ver con eso. No digas nada, Ver. Por favor, cállate. Puede que hayamos falsificado. Ver. Pero no hemos asesinado a nadie. Sáquelos de aquí, inspector. No quiero verles más en mi casa. No tenemos nada que ver con la muerte de esa muchacha. Que todo ha terminado ya. Siento haber tenido que hacerlo. Engañar a mis mejores amigos. Lo que importa es que estás viva. Es el momento de celebrarlo. Sí. Es posible. Es posible que sea el momento de la verdad. Inspector jefe Yap. Esta misma noche, dada la información recibida del señor Poirot, me he ocultado detrás del biombo que hay en la biblioteca. Cuando todo el mundo estaba reunido en el salón, una persona ha entrado en la casa. Ha ido directamente hacia el compartimento secreto que hay en la biblioteca y ha cogido un objeto que había allí, dirigiéndose luego al vestíbulo. Bien, esa persona ha llegado hasta aquí y entonces ha hecho algo muy curioso. Ha colocado el objeto que había extraído del compartimento secreto en el bolsillo de uno de los abrigos. ¿Señora Rice? Sí. ¿Le importa ayudarme? Mire en el bolsillo de su abrigo y dígame qué hay. Allí no hay nada, aparte de mis guantes. Complázcame, señora Rice. Guantes. ¿Y en el otro bolsillo? Oh. Esto no es mío. Se intenta incriminarla. No, no. Alguien intenta incriminar a Madame Rice. Pero no es el inspector jefe Yap. Y ni mucho menos Poirot. Merci. Maggie Buckley fue asesinada, todos lo sabemos. Pero, ¿de verdad era Mademoiselle Nick el objetivo del misterioso asesino? Eso no tenía ningún sentido. Mademoiselle Nick ama la casa de la punta. No es así, Mademoiselle Nick, pero necesita desesperadamente dinero para conservarla. Y entonces se le abren las puertas cuando conoce al joven aviador Michael Seaton en Le Touquet. Sin embargo, él no se enamora de ella. El joven piloto se enamora de otra mujer. Eso es mentira. De modo que un plan horrible empieza a tomar forma en la hermosa cabecita de nuestra joven dama. Y cada vez que pienso en esto, me acuerdo de la estúpida conversación que el capitán Hastings y Miss Lemon mantenían sobre los muchos diminutivos del nombre de Margaret. Maggie, Margot, Madge, etc., sí. Entonces me hice la siguiente pregunta. ¿Cuál era el verdadero nombre de Maggie Buckley? Y Tudenku se me hizo la luz. Había dos Magdalas Buckley. Oh, Dios mío. Eso es mentira. Freddy. Es una calumnia. Charles, eres mi abogado. Magdala era un nombre de familia. Pero Michael Seaton no sabía que el nombre de Nick también era el de Magdala. Solo la conocía como Nick. Y en su muy informal testamento simplemente dice que lo lega todo a Magdala Buckley.
Eso es mentira. Todo lo que ha dicho es una mentira. Aquí la tienen ustedes. La persona que mató a Mademoiselle Mackie. Mademoiselle Nick. Si ha vuelto loco, ¿por qué iba yo a matar a Maggie? Para heredar el dinero que Michael Seaton le había dejado a ella. Era ella quien estaba prometida en secreto con él, no usted. Era de ella de quien se había enamorado. No de usted. Es usted ridículo y estúpido. No sabe usted nada. Todos ustedes son unos estúpidos. Quiero llevarme mi reloj. ¿A qué espera? Claro que nunca podría haberse escapado. Mi querido inspector jefe, Mademoiselle Nick ha estado a punto de escaparse. Incluso engañó a Poirot. El asesinato de Maggie Buckley fue fácil. Pero para hacerlo más convincente, Mademoiselle Nick continuó con esas historias de atentados contra su propia vida. ¿Qué le puso sobre la pista? Yo diría que las cartas de amor de Michael Seaton. Verán, Mademoiselle Nick solamente robó las cartas en las que no aparecía el nombre de Maggie. Pero además había otra cosa en esas cartas. El pasado 27 de febrero, Mademoiselle Nick sufrió una operación de apendicitis. Sin embargo, existe una carta de Michael Seaton fechada el día 2 de marzo en la que ni siquiera lo menciona. Era una chica muy extraña. No pude remediarlo, ¿sabe? Este es un asunto muy desagradable. Supongo que tendré que pensar en buscar algún tipo de defensa. Creo que no va a ser necesario. Si no me equivoco, el reloj de pulsera de Mademoiselle Nick evitará la necesidad de un juicio. ¿Porque no es verdad que es ahí donde ocultan ustedes la cocaína? ¿Qué? ¿A qué se refiere? A mí no me engaña con sus modales de buena persona, comandante. Hace usted un buen negocio con el tráfico de drogas, ¿no es así? ¿Usted y su tío médico? No le consiento. ¿Qué opina del tráfico de drogas, inspector jefe? Pues, a decir verdad, no me gusta nada. Creo que será mejor que tengamos una charla, comandante. ¡Santo cielo! Cocaína en el reloj de pulsera. ¿Por eso quería llevarse su reloj, Nespa? Oh, eso es repugnante. Realmente lo es, Miss Lemon. Pero por lo menos es mejor que la soga de un verdugo. ¿No cree, inspector jefe, que es una satisfacción cuando en un caso uno logra atar por fin todos los cabos? Yo estaba seguro de que usted lo resolvería. Bueno. ¿Oh? Aquí hay uno para usted, inspector jefe. Oh, pero gracias. No para el señor Poirot, porque en el tren leí un artículo que decía que el helado era muy perjudicial para las pequeñas células grises. Pues dos para mí, porque las mías están muertas. Oh,
Son muy divertidos, ¿no le parece, inspector jefe? Está claro que el aire del mar le sienta muy bien. Es posible que cuando yo regrese a Londres, les deje aquí. Gracias. Sante. Oh,